Televisión en Movimiento. Público querido, y nosotros con esta posición de poderío, como debe pero de ser. Pero esperadle así ahora, hazle así. Les damos la más cordial bienvenida a MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz. Hoy es jueves. Señoras y señores, jueves de tigrillos y de chapulineros de MRCI. Y como todos los días está Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Naye. Pablo, un placer saludarte. Bueno, pues con bastante información deportiva y recuerden, pues hoy es jueves, como ya lo comentas, ¿no? De chapulineros y de tigrillos dorados de MRCI, así es que no se lo pierdan. Y yo como tal cual, con la mejor de las actitudes, ya que pues mis guerreros, o nuestros guerreros, o los guerreros de Oaxaca, pues ahí van, ¿eh? Ahí la llevan, ya a se están levantando. Batiente, Pablo, un placer saludarte. ¿Y antier era qué? ¿Sus pericos? Bueno, sí me vi bien palero, ¿no? Doble moral. Van ganando los guerreros. Saludos a todos ahí en casita y pues ya estamos listos para platicar de todo lo que sucedió en esta temporada con Tigrillos Dorados MRCI. Bueno, ya lo sabemos, el fin de semana pasado quedaron eliminados de la contienda por el campeonato de la tercera división. Obviamente ellos estaban buscando el ascenso, ese era el objetivo. No se pudo dar, pero bueno, pues ni modo, ya tendremos que esperar para la temporada 2016-2017, recordando que en la tercera división se juega un año completo. Es correcto. Y sí que... Así es que hoy vamos a tener bastante, así como lo mejor, o algunas reseñas. Algunas cosas de lo que sucedió con Tigrillos. Exactamente, y en estos momentos apareció, o está apareciendo en sus pantallas, nuestras redes sociales, por lo tanto, los invitamos a que participe con nosotros. Puede usted hablar al teléfono del estudio, que es el 205-6300, o también nos pueden mandar un WhatsApp al siguiente número, Gus. 951-220-5419, que por cierto ya se reportó nuestro gran amigo. Ahorita vamos a comentar qué es lo que nos dice. No, pues de una vez, ¿no? ¿De una vez? Sí, vámonos recio. Pues resulta ser que nos dice, buenas noches, MBM Deportes, como siempre, con la mejor información deportiva, un día como hoy. Pero del año 2013, el América derrota precisamente al Cruz Azul en una mítica final con un gran gol del mejor portero, Moisés Muñoz. Bruno Valdés es el primer refuerzo del América para la apertura 2016. Ahí está la información. Muchísimas gracias, Abel. Digo, qué padre, ¿no? Así te hizo qué recordar esto, onda, ¿no, Pablo? Muy bien. Ay, No, qué bárbaro. Imagínate. Y también a nadie, ¿no? Sí, no, ya no. ¿De quién hablabas? La supermáquina, ¿no? De América Cruz Azul. Lo que me hizo recordar, y un saludo para todos los amigos que le van a Cruz Azul, sí, mis amigos que también igual ya estaban mandando los mensajes, ya estaban molestando, ya estaban levantando la copa en el Facebook. Increíble. Ni modo, así fue la situación con él. Sí. A ver, hay cosas buenas, cosas malas. ¿Y qué nos dices del nuevo refuerzo? Vamos a platicar más adelante. Sí, paraguayo, Bruno Valdés. Él es defensa, juega como defensa central, también se puede desempeñar como lateral por derecha, así es que va a tener bastante pelea ahora sí lo que es la defensa central, porque también tenemos allá dos, bueno, tienen la América. ¿Quién? ¿Sí? A dos extranjeros. No, pero Pablo sí está bien Gómez que lo digas. Pablo Aguilar. Americanista, ¿sí? De corazón. No, pues muy pues bien, chicos. Oye, muchísimas gracias, Abel, por siempre reportarte con nosotros. Un gusto que estemos en tu preferencia, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece, chicos? Ahora sí arrancamos con nuestro programa. Con muchísimo gusto, y vamos a ver precisamente o a escuchar a ver la información con respecto a los guerreros de Oaxaca, que bueno, el día de ayer aseguraron la serie ante los cabezones de Enrique Echarreyes. Acompáñenos. Los guerreros de Oaxaca se meten en una buena racha y consiguen su quinta victoria de manera consecutiva, venciendo en esta ocasión a los Olmecas de Tabasco por pizarra de 6-4 en el Vasconcelos. Para este segundo duelo de la serie, la novena bélica mandó al centro del diamante a Daniel Guerrero, quien tuvo salida de calidad en casa con 6 entradas completas, en donde solo recibió par de carreras. Lastimosamente, y tal y como le sucediera a Alejandro Soto un día antes, Guerrero también se fue sin triunfo, ya que el relevo no pudo mantener la ventaja. El juego lo comenzaron ganando los visitantes, con imparable productor del vaquero Quintero en la parte alta de la tercera entrada, misma en la que los dueños del predio empataron al cerrarla. El 1-1 fue obra de Alejandro Ortiz, quien consiguió su segundo cuadrangular de la temporada. La pizarra se volvió a modificar en el cuarto capítulo. En la parte alta llegó una rayita más para el equipo del Che Reyes, gracias a imparable de Sergio Buruel, mandando al plato a Juan Silverio. Al cerrar, la novena de Houston Jiménez volvió a poner los cartones parejos. Ahora fue Alex González, que con batazo de 3 esquinas enviaba al Pentágono a Frank Díaz. Con el 2-2, se fueron hasta la parte baja del sexto rollo. Ahí los locales corrieron con la suerte de la pifia del partido. Con error del ex guerrero Cristian Quintero a batazo de Alex González, Falú y Díaz llegaron a tierra prometida. Parecía que con esas 2 carreras sucias, la tribu ganaría el juego, pero el relevo volvió a batallar.
En la séptima entrada, Rodolfo Aguilar recibió una carrera. Y para el octavo inning, Melvin Mercedes dejaba empatado el encuentro al recibir cuadrangular de Riak Márquez, poniendo la pizarra 4-4. Después de tanto batallar, la tribu zapoteca consiguió la ventaja. Con dos outs, los bélicos consiguieron poner en los senderos a Martínez y González. Y con imparables de Eric Rodríguez y Alan Sánchez, los guerreros de Oaxaca consiguieron el triunfo 6-4. El pitcher ganador fue Melvin Mercedes, con una entrada lanzada en donde recibió una carrera. El derrotado fue John Sintes, con dos tercios de entrada recibiendo par de rayitas. Fernando Nieve consiguió su octavo salvamento con una entrada de trabajo. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está el resultado que favoreció a estos guerreros de Oaxaca. Un encuentro al toma y daca desde un principio. Se dieron con todo, pero al final de cuentas los extranjeros dieron, pues ahora sí, sus mejores patazos, mejor picheo. Algo que decir, y bueno, siempre sucede en el rey de los deportes, o muchas veces sucede en el rey de los deportes, Mercedes es el que deja ir la ventaja, y al final él se lleva el triunfo, cosa que ahí sí hay muchos, hay muchos que no les gusta esta situación en la que el pitcher que entra y le empatan el partido, pues el abridor ya se va sin decisión, y Mercedes termina. Lo mismo pasó el día de antier. Y eso es de las cositas, de los detalles que tienen. Pero bueno, los guerreros de Oaxaca están enrachados y se les perdona lo que tengan que pasar dentro del terreno de juego. Mientras ganen. Sí, pues claro, sí, cómo no. Sí, sin echar, dijimos, las campanas al vuelo, porque todavía están muy lejos de zona. Perdió Tigres, perdió Puebla. ¿Sí? Qué bueno. Así es, Gus. Pues, ¿qué creen que Chapulineros de Oaxaca hizo visorías en busca de talentos oaxaqueños? Vamos a ver cómo les fue. Alrededor de 180 talentos oaxaqueños se dieron cita durante los tres días que duraron las visorías que realizó el Club Chapulineros de Oaxaca, que milita en la segunda división Premier. A partir del jueves, el cuerpo técnico comandado por Carlos El Capi Ayala comenzaron a conocer a los distintos jóvenes, provenientes del Istmo, Costa, Mixteca, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales. Se conformaron alrededor de 8 equipos que se enfrentaron entre sí para intentar llenarles el ojo al entrenador, quien daba órdenes y consejos a algunos jóvenes. Los seleccionados se presentaron este lunes a entrenar con la segunda parte de las visorías, en donde llegan futbolistas profesionales invitados por la directiva para buscar un lugar en los Chapulineros de Oaxaca. Carlos Ayala dijo que habrá algunos jugadores que por edad o por falta de formación, pero que se vean las actitudes necesarias, serán enviados al equipo de tercera división para que sean observados por Jesús García Avelino. El conjunto saltarín iniciará la pretemporada el próximo 1 de junio para después viajar a Huatulco para realizar trabajo de playa. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo. Bueno, y siguiendo con la información ahora de los Tigrillos Dorados, pues vamos a poner unos números por ahí que hicimos después de todo lo que sucedió en esta campaña 2015-2016, donde pues lastimosamente los Tigrillos Dorados quedan eliminados en los octavos de final. Vamos a checar esto. Termina el sueño de los Tigrillos Dorados MRCI en esta temporada 2015-2016 de la tercera división del fútbol mexicano. Temporada en la cual se tenían muchas esperanzas, pero que finalmente no pudieron ser cristalizadas después de la eliminación el pasado fin de semana en los octavos de final. El equipo que dirigiera Agustín Bandiera y Chucho García en esta temporada consiguió la segunda posición del sector 3, grupo en el que estuvo peleando el superliderato hasta el final de la campaña, junto a Sefor Cuauhtémoc Blanco y Albinegros de Orizaba, equipos que quedaran en la primera y tercera posición respectivamente. Con 70 puntos, los Tigrillos Dorados lograron el subliderato con 22 triunfos, 8 derrotas y 2 empates en 32 juegos jugados. Y aun cuando igualaron en puntos con el equipo de Orizaba, la escuadra de Tlacochahuaya fue la mejor ofensiva de este torneo con 98 goles anotados, por solo 37 recibidos, con lo cual lograron una diferencia de más 61. Con Bandiera al mando, Tigrillos Dorados disputó 22 encuentros, en los que consiguió 40 unidades y en ese momento el director técnico felino dejó al equipo en la séptima posición. Por su parte, Chucho García dirigió a la escuadra oaxaqueña por 10 partidos, en los que consiguió mismo número de victorias. Para los 16avos, las cosas se complicaron ante Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tigrillos consiguió la victoria de 2-1 en casa y de visita el equipo de Chucho García empató a ceros, para con global de 2-1 seguir con vida. En los octavos de final, la historia fue otra. Y si en 10 juegos de liga y 4 de liguilla los felinos no habían conocido la derrota bajo las órdenes de García, ante el Sefor Cuauhtémoc Blanco cayeron en los 2 partidos. En casa los felinos no supieron concretar y perdieron 2-1. Mientras que en la vuelta tuvieron la oportunidad de revertir el marcador, pero al final llegó la segunda derrota para Tigrillos y de esta manera quedar eliminados de la contienda. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.
Bueno, pues es la información para todos ustedes y muchísimas gracias, Emidas. Cuentan con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Muy bien, Gus. Y también Plaza Mazari te invita a dar el banderazo de salida del cuarto rally de regularidad Tierra del Sol. Te esperamos este 11 de junio a las 8 de la mañana a las instalaciones de Plaza Mazari, que están aquí en Calzada Porfirio Díaz. Y como invitado especial en firma de autógrafos tendremos a Víctor Rodríguez, destacado piloto de campeonatos de rallies nacionales. No te lo puedes perder porque solamente estos eventos los encuentras en Plaza Mazari. ¿Ahora dónde nos vamos, Pablo? Vamos a un corte y regresamos con más de este jueves de Chapus y Tigrillos de MRCI.